El objetivo de este evento es hacer un festival del recuerdo de lo que es un disco, lo que es un vinilo, en un espacio público en conjunción con la empresa privada. Esto es una iniciativa de Oxígeno con la Municipalidad de Miraflores. Y una de las cosas que para nosotros como municipalidad es muy importante es la apropiación de los espacios públicos, el uso ordenado de los espacios públicos, la generación de una relación fluida con la gente y que las personas, los ciudadanos, encuentren lugares donde poder tener elementos de diversión sanos, ¿no? Hola, Dani, ¿cómo está? Bueno, esa es la cantidad de gente. Hola, a todos estarán contentos, felices, viendo sus discos, ya encontraron sus discos, ¿sí? Buenísimo, tienen hasta los tornamesas, porque siempre el mute de, no, vinilo, ¿y en qué lo pongo? Lo doy de vuelta ahí. Pero los tornamesas ahora, para que los puedan escuchar. Por poder hacer el primer festival de vinilo en el Perú, gracias a Oxígeno esta vez, y la próxima vez lo haremos más grande y cada vez más grande, y para que pueda entrar toda la gente que ha venido, que estamos todos menos apretaditos, pero disfrutando muchísimo. Decía que hay estos espacios públicos y lo que queremos es que se utilicen para actividades culturales. ¿Y qué mejor que tener este Vinilo Fest en el Parque Salazar? El Parque Salazar es un lugar emblemático de Miraflores.